El martes publicamos cómo encontrar un elefante blanco en el medio de la selva, que traducido significa cómo encontrar oportunidades de compra de distintos activos del exterior para potenciar tus inversiones. Y lo hacíamos regalándote información privilegiada que podés encontrar gratis en la página Sin Elefantes Blancos, mirando esta columna y buscando papeles del exterior que cotizan por debajo del dólar contado con liquidación. ¿Y por qué sucede esto? Lo primero que te tiene que quedar claro es de dónde surge el valor del dólar contado con liquidación de cada firma. Y hay tres factores que intervienen. El primero de ellos, la cotización del papel en dólares en la plaza extranjera. El segundo de ellos, la cotización del CEDEAR en pesos en el mercado de valores. Y el tercero, el factor de conversión entre los puntos 1 y 2. El factor de conversión figura como ratio en esta columna, pues el mismo solo es un número, no son pesos, ni dólares, ni porcentaje. El precio del papel en Nueva York en dólares figura aquí y este porcentaje representa la variación diaria del papel que surge de dividir el precio actual sobre el precio de cierre del día de ayer. Y lo mismo ocurre con el CEDEAR que cotiza en pesos en el Merval. Y resulta que estoy invertido en Microsoft, cuyo valor del dólar contado con liquidación surge de multiplicar la cotización en pesos del mercado local por el factor de conversión y luego a su resultado dividirlo a la cotización en dólares en Nueva York, arrojando un valor de 108,38 centavos. Y resulta que en el mercado el dólar MEP o dólar a bolsa cotiza a 99 pesos con 70. ¿Qué me conviene hacer? ¿Comprar CEDEARs o vender? Obviamente vender. ¿Por qué? Y si puedo vender mi CEDEAR a primera hora y teniendo pesos ya depositados en una cuenta comitente, podría ganar 9 pesos con 38 comprando bonos en contado inmediato que coticen en pesos y dólares, como el Bonar 2024, que me permite comprar bonos en pesos y revenderlos a cambio de dólares físicos que se depositan de inmediato en la cuenta comitente. Como conclusión, ¿cómo hacer la diferencia? Primero deberás detectar CEDEARs en cartera por encima del dólar MEP. Segundo, tener liquidez en pesos en cuenta comitente. Tercero, una vez confirmada la venta del CEDEAR, compra bonos en pesos y convertilos a dólar MEP a través de la venta del mismo bono, pero en dólares. Y por último, transferir los dólares físicos a una cuenta bancaria tradicional. Repasando, entonces, hoy aprendiste cómo se interpreta la tabla del elefante blanco para detectar oportunidades de compra de CEDEARs, cómo se calcula el dólar contado con liquidación o implícito, qué es y cómo se compra el dólar MEP, cómo saltar el cepo y por último, qué es un arbitraje. Esto se está poniendo buenísimo. ¿Podés comentar si hiciste alguna vez este tipo de arbitraje? Es dable aclarar que nuestras recomendaciones surgen de un profundo estudio fundamental y técnico que puede no darse inmediatamente, pero que estamos seguros los resultados serán positivos. Por eso las cosas a tener en cuenta al operar son establecer un horizonte de inversión con base en una estrategia que incluya establecimiento de stop loss y gain para realizar ganancias y pérdidas cuando lo planeado no se concreta en la realidad. La estrategia recomendada es invertir capital que no influya en tu humor y entrar en etapas. Si baja, seguir comprando. Y si sube y dicha ganancia coincide con lo que vos querés o pretendés ganar, vendé. Y por último, lo que pase un determinado día no debe ser parámetro para medir la inversión en su conjunto. Si te quedó alguna duda, no te preocupes. Suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video, ¡dale like! Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.